presentar a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género los dictámenes del 8 al 11 en una sola intervención. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes. Compañeras, compañeros, senadoras, senadoras, este día presento ante ustedes cuatro dictámenes, de los cuales comprenden cuatro iniciativas y dos minutas, aprobados por las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Primera, principalmente sobre la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Es importante reconocer la excelente disposición para realizar este trabajo de la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Hace rato estaba hablando de ella muy bien. Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, para llevar a cabo la aprobación de los dictámenes aprobados que hoy les presento. El primero aprueba modificaciones al inciso B de la fracción décimo primera del artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y establece la obligación de las autoridades correspondientes en materia laboral para la creación y la aplicación de un código de ética que prohíba y que sancione la violencia en contra de las mujeres, la integración de la plantilla laboral paritaria, la integración de puestos directivos de forma paritaria y la creación de un plan de capacitación y sensibilización en igualdad laboral y no discriminación para el personal del centro de trabajo. Esto es muy importante porque cada vez estamos cerrando más la brecha de desigualdad en estos temas. El segundo contiene tres iniciativas sobre la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y dicho dictamen busca armonizar el contenido de la ley con el reconocimiento de derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como señalar que se sancionará a las personas que transgredan el principio de no discriminación en los programas señalados en la ley en comento, conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, federales y locales. Además, propone garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en las investigaciones en materia de salud, las cuales deberán de realizarse con perspectiva de género, y aunado a este se reforma que la Política Nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres fomente y promueva el desarrollo, la participación igualitaria, el de reconocimiento de las mujeres en las ciencias de la salud, lo cual suma a la lucha por el acceso a la salud especializada para las mujeres, adolescentes y niñas. Sobre todo en este mes de octubre, el pasado mes de octubre, que habla de la concientización de la lucha contra el cáncer de mama, que es tan indispensable. Y por otra parte, se incluye una regulación en materia de normas para que el gobierno tenga la responsabilidad de vigilar y promover el cumplimiento de todas las normas entre mujeres para mantener la no discriminación entre mujeres y hombres. Y el tercer dictamen recae en una minuta que reforma el artículo tercero de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual se aprueba en sus términos para reconocer los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas, conforme lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, mientras el
el cuarto dictamen recae sobre una minuta que reforma la fracción séptima del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, igualmente aprobado en sus términos, para que se incluya en el marco del Programa Integral para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, el diseño del programa de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. Bueno, pues este Senado da respuesta una vez más a este gran trabajo respondiendo a las necesidades de la población, y las legisladoras y legisladores estamos siempre atentas y atentos para responder de la mejor manera. Estos dictámenes no son la excepción. Por parte de la Comisión para la Igualdad de Género, hemos trabajado arduamente para que las mujeres, las adolescentes y las niñas cuenten con todas las oportunidades posibles en todos los ámbitos de su vida familiar, laboral, académica, comunitaria y digital. Este mes de noviembre conmemoraremos una vez más la importancia de la eliminación de las violencias contra las mujeres y niñas en todo el mundo. Y por ello, de nuevo conmemoraremos y estaremos tristes porque tendremos una sesión, se lo hemos solicitado a la mesa directiva, una sesión en donde de nuevo narraremos historias de terror, de discriminación, de violencias contra las mujeres y las niñas, pero les tenemos una buena noticia. También queremos que todas y todos ustedes se sientan orgullosos y orgullosas de lo que hemos construido estos 5 años en favor del derecho a una vida libre de violencias para las mujeres, las adolescentes y las niñas. Larga vida a las mariposas. Muchas gracias.